come and get it. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos aquí en un nuevo video más para el canal. Y hoy estamos aquí en, bueno, la GT Academy 2015. Bueno, vamos a empezar con el primer capítulo. Bueno, primera carrera, por así decirlo. Vamos a entrar y vamos a ver cuál es el tiempo de vuelta que hago, ¿no? Por así decirlo, que no sé si voy a sacar bronce, no sé si voy a sacar oro o plata. Es una competencia que acá hay que hacerla muy bien, si no, no, chao, te vas, ¿eh? Así de simple, sería te vas y no volvés más. Pongo dudas según lo que saques. Ponda que clase que con bronce ya está, no sé, puedo saber tu posición, pero bueno, si pasa. No se esperen que voy a sacar oro, porque oro no se prueba. Yo no soy de sacar, en el pasado fue plata, bronce, plata. O sea, no me fue ninguna en oro. Tengo hasta, supongamos que no. Vamos a ver si la última prueba por sacar en oro para, bueno, un auto único que nos van a dar y después la próxima utilización sale el mismo. Ya pasó el año pasado, ¿no? Veamos. Arrancamos con el vehículo que es una, bueno, un Nissan mismo 2014. Justamente que tiene el logo de GT Academy. Justo que no se puede conseguir, no sabemos cómo es la forma de conseguir este vehículo. Uno que nos den un logo o algo de recompensa que no tenga prueba que tenga un logo. Y eso, la próxima edición que nos den un logo. Siempre, bueno, Gran Turismo 6 admitió los logos. Bueno, el circuito es algo complicado, ¿no? O sea, yo les digo que la verdad es que mucha precisión en la curva. Si no, el tiempo de vuelta va a ser un desastre, ¿no? Por así decirlo. Eso es lo que piensan ustedes. Acá como están viendo, funciona bastante bien, pero no es lo que ustedes creen, pero no saben, no. Que me hacen el control de las curvas, creo que tengo la caja manual, pero no uso la automática. La automática es como un desastre, ¿no? Por así decirlo, te vas perdiendo un tiempo de vuelta, digamos, con la manual puedes sacar un poco menos de lo que sacas con la automática. No sé si se entiende lo que yo explico en el caso. Hoy voy a grabar el video de cómo se lucró el turismo, que expliqué cómo eran las cajas manuales, la diferencia del tiempo de vuelta, lo que era, más que nada, eso. Bueno, por así decirlo, el auto tiene un buen control, aunque me dan los deportivos blandos, como normal. No tiene reacción, no tiene nada. Cada uno va a ser lo mejor manejado posible, porque está manejando bastante bien. Pero el tema es que el auto se viene mal a las curvas, y bueno, da menos potencia de lo que se imaginan ustedes, ¿no? El auto por supuesto no va a sacar el récord de oro, bronce, plata, no vamos a decir que Nissan mismo queda como un desastre, ya no, Nissan fue viendo acá. Tiene un poco de problema en las curvas, no es un desastre el vehículo. Bueno, como van a ver ahora, no nada bien de vuelta. Saco 2.14, no me faltaba mucho para sacar el de plata, pero bueno, vamos a algo así por el momento. Ahora, bueno, lo mejora y es clasificado, aunque ahora van a ver lo que sucede, ¿no? Para ver que saco bronce, porque había metido ya ahí en el turno de vuelta y gano 55.000 créditos. No gano nada, así ha sido 55.000 créditos, lo que menos ganás. Pero bueno, una linda demostración, no lo que lo que hacen todo medio mundo. Muchos de nosotros lo vamos a grabar, muchos de nosotros no lo vamos a grabar a YouTube, pero bueno, yo lo grabo y para que vean a ver cómo es mi conducción. En la GT Academy, que sí, es un desastre. No se crean que lo. Bueno. Próximos capítulos, bueno, 5 del 6, que falta, bueno, un mes por ahí, faltan unas 2 semanas por ahí. Y bueno, amigos, este fue el último, el episodio. Adiós.